Vale, una vez acabado de pintar el mono, vemos que ya está quedando un poco más resultón. Voy a pintar el pelo y el bigote y los zapatos, ¿vale? De marrón. Y para los zapatos voy a utilizar un marrón cuero. Vale, ahí está los zapatos, que ahora les daremos tinta y el resto. Voy a proceder a darle la tinta al rojo. Al rojo le voy a dar una tinta sepia. Tinta sepia de Citadel. Vale, y ahora le voy a dar tinta Rexan, ¿vale? A la cara. Vale, una vez que le he dado la tinta, voy a darle la tinta a la parte azul y a la parte de los zapatos. Para la parte azul le voy a dar la tinta azul. Tinta azul, ¿vale? Y para la parte de los zapatos le voy a dar la tinta marrón. Tinta marrón. Y la tinta azul. Vamos a dejar secar un poco antes, ¿vale? Antes de darle la tinta azul, para que no se mezclen las tintas. Vale, ahora vemos que ya hemos acabado las tintas, ya ha quedado la tinta azul. Vamos a darle a Azerbaiyán Red, ¿vale? De Game Color también. Un rojo más clarito, ¿vale? Empezar a darle las luces ya.
Vale, pues una vez hemos acabado ya de darle luz, ahora habría que darle luz al azul. Así que vamos a utilizar el mismo azul con el que hemos retocado antes, mezclándolo con un poco de azul más claro. Vale, después de haber dado un poco de luces, vale, aquí no lo podemos apreciar muy bien, pero bueno, tiene unas cuantas luces ya. Vamos a empezar por la cara. Vamos a darle un poco de luz a la cara y ya empezar a pintar los ojos. Utilizaremos un bajo tono de escala de color, ¿vale? Podemos elegir el que queramos. Bien, antes de darle el último retoque a la cara, voy a pintarle los ojos por si acaso se nos va el pincel. Voy a utilizar de momento un blanco pergamino, un blanco un poco más oscuro que normal, y para luego iluminar los ojos. Aquí podemos ver que ya está pintado el ojo blanco. Vamos a dejar secar y luego pintaremos ya la pupila. Mientras tanto vamos a retocar un poco el marrón de los zapatos y del pelo. Voy a retocarlo con un tono más claro. Y
Ya le he dado los retoques a lo marrón, a los zapatos y al pelo. Y ahora me voy a poner con los ojos. Los voy a intentar pintar de color azul. Primero le voy a dar un azul más oscuro y luego ya le daré el azul claro. Bien, he pintado para hacerle el contorno de las pupilas. A ver si se puede ver. He pintado con un azul más oscuro, ¿vale? Y ahora ya le haré las pupilas. Utilizaré un color más claro, como el que he mostrado. Lo que quiero hacer es dejar una fina línea para delimitar el blanco y el azul. Nos ponemos ahí. Luego en las fotos que he hecho se ve mejor. Ahora voy a pintar la parte negra. Vale, pues aquí tenemos ya la cara terminada, los ojos por lo menos. Ahora le daré el último retoque a la cara. Y por último pintaré los guantes y los botones. La voy a dar con un último color al skin. Voy a pintar ahora los botones. Los botones los voy a pintar amarillos. Con un amarillo soleado, por ejemplo, también con él. Habrá que darle varias capas porque como hemos pintado encima, para que no sea transparente, habrá que darle varias capas. Vamos a pintar a los guantes, que le voy a dar primero un gris bastante claro y luego ya el blanco, blanco pergamino utilizaré también, un gris muralla, vale, un gris claro.
in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true. Aquí tenemos ya el Mario que le ha retocado los guantes, los ojos. A ver si lo puedo mostrar un poco mejor. Los ojos, los guantes, los botones. Luego haré una foto que se verá mejor. Voy a intentar hacerle la M de la gorra y a ver cómo queda. Para hacer la M, primero voy a hacer la superficie donde lo voy a pintar la M, ¿vale? En blanco. No voy a hacer ni muy grande ni muy pequeña para que tampoco se note demasiado, pero quepa perfectamente en la M. Vale, pues ahí intento hacer la M de Mario, ¿vale? Y así más o menos es como quedaría. Vale. Luego le haré unas fotos. Pongo las fotos. Muchas gracias y suscribiros y darle like. Gracias.